Muy buenas todo el mundo, ¿cómo estáis? Audi acaba de presentar el que probablemente es el mejor coche con cuatro aros de la historia, el Audi e-tron GT. Y además, por si fuera poco, por si tuviera poca potencia este e-tron GT, nos han presentado también la versión RS. Venga caballos uno detrás de otro, una auténtica salvajada. En el vídeo de hoy os resumo rápidamente, de manera condensada, todas las características clave, las especificaciones, lo más importante de este Audi e-tron GT, y mi cara a partir de ese momento desaparece. Vamos con imágenes del coche y os lo cuento todo. Bien, pues aquí lo tenemos, una preciosidad. Como os decía, Audi ha presentado su deportivo eléctrico más potente hasta la fecha. Es el nuevo Audi e-tron GT, que también tiene una versión RS aún más radical y que podéis observar en pantalla. La idea de Audi aquí es competir por un lado con el Porsche Taycan, con quien comparten grupo y también plataforma, y también con el Tesla Model S, entre otros. El coche se pondrá a la venta con dos versiones, como decía, la e-tron GT y la RS e-tron GT, con un precio de partida en Alemania de 99.800 euros para la primera. En España sospecho que es un poco más caro, he creído ver 104.000 euros, y desde 138.200 euros para la versión RS del e-tron GT, un poquito más, de nuevo, en España. Dimensiones de este coche, para que nos hagamos una idea de lo que tenemos ante nuestros ojos. 4,99 m de largo, 1,96 m de ancho y 1,41 m de alto. Tiene un gran maletero de algo más de 400 litros de volumen, pero también tiene un maletero delantero, que se empieza a denominar en el mundo eléctrico fraletero, porque es front trunk o frunk en inglés. Bien, un pequeño maletero delantero de 85 litros para complementar estos más de 400 litros del maletero trasero. Tanto el Audi e-tron GT como el Porsche Taycan, como os decía al principio, comparten plataforma. Esto es normal, puesto que las dos compañías, Audi y Porsche, forman parte del grupo Volkswagen. La aerodinámica de este e-tron GT es muy buena, tiene un coeficiente CX de 0,24. Si nos fijamos en las imágenes laterales, la línea recuerda mucho a la del Taycan, pero también tiene cierto parecido con los A5 Sportback y A7 Sportback. Cuando vemos imágenes del interior, podemos darnos cuenta de que es un diseño relativamente clásico. Tiene múltiples botones físicos, lo cual pues, va en contra de las últimas tendencias en diseño en el mercado automóvil. Pero aún así encontramos instrumentación digital, 12,3 pulgadas por un lado, y luego además una pantalla táctil de 10 pulgadas, o 10,1 pulgadas para ser exactos, con el sistema de infoentretenimiento. Vamos a ver características mecánicas. La versión GT del e-tron tiene un total de 476 caballos y un par motor de 630 Nm. El e-tron GT además tiene un boost temporal que puede aumentar la potencia hasta los 530 caballos durante máximo 2,5 segundos para ejecutar la función de Launch Control. Con esto, el coche hace el 0 a 100 en 4,1 segundos. Tiene una velocidad máxima de 245 km/h. Todo esto gracias a su sistema de propulsión con dos motores eléctricos, uno delante de 238 caballos y uno detrás de 435 caballos. Por otra parte, tenemos también una versión RS, el RS e-tron GT, sube hasta los 598 caballos, pero además también tiene la opción de alcanzar 630 caballos con la función Launch Control durante 2,5 segundos y tiene un par motor de 830 Nm. Así, la versión RS tiene una aceleración de 0 a 100 de 3,1 segundos. La velocidad máxima alcanza los 250 km/h según Audi,
Y para esta versión también tenemos dos motores, lo que pasa que adelante son 238 caballos, igual que en la e-tron GT, pero en la trasera son 456 caballos en lugar de la unidad de 435 caballos. ¿Qué batería trae y qué autonomía nos da y cómo se recarga? Bien, todas estas cifras os las doy a continuación mientras seguimos disfrutando de estas imágenes. La batería tiene 93 kWh de capacidad. Es un sistema de voltaje de 800 voltios, como el del Porsche Taycan, así que le da una carga rápida, muy rápida. La autonomía, homologada en ciclo WLTP, es de 488 km para el Audi e-tron GT y 472 km, ligeramente inferior, para la versión RS. Os hablaba de la carga rápida, pues bien, este coche nos dice Audi que aceptará hasta 270 kW de pico de potencia en corriente continua para carga rápida, lo cual permite recuperar en 5 minutos 100 km de autonomía. Y luego ya para la carga normal en corriente alterna tenemos un cargador de a bordo de 11 kW que en opción podría ser ampliado a 22 kW de potencia. Un detalle que a mí me gusta mucho ver en los diferentes vehículos eléctricos es la frenada regenerativa y si se permite realizar la llamada conducción a un pedal. Pues el Audi e-tron al parecer, según los datos que ofrece Audi, sí que nos da esta opción, puesto que tiene una frenada regenerativa de hasta 265 kW de potencia. Esto es mucha potencia de frenada, lo cual te eximiría de utilizar el pedal de freno, salvo sorpresas o conducción muy agresiva, claro. Esto proporciona, estos 265 kW, que son más de 300 caballos de potencia en la frenada, proporciona una retención de hasta 0,3 G, solo por utilizar los motores eléctricos. Así que estas son las especificaciones, las características, las cifras de este Audi e-tron GT y ahí tenéis las imágenes en pantalla. Precioso. Y ya está, este es el resumen condensado. Espero que os haya parecido interesante el vídeo. No es un coche para las masas, para la clase media, no, no. Alta gama, élite, deportividad, exclusividad y muy caro. Pero demuestra una vez más que los eléctricos han llegado para quedarse. Así que dicho esto, ¡pásate a lo eléctrico! ¡Aú!